persisruimte bij Heinlot. Hoe kom je daar? Via Mikel. Groot naar achter hem. Wat zijn die momenten waar NEC ontmoet, waar NEC het van wil en moet hebben? Heinlot. Dix. Goed werk, Mikel. Dix snel in de benen terug. Van Haken. Mikel. Kruiswijk. Mikel. Tikje van Marvelous Nakamba. In wandeltempo gehanteerd door Vitesse nu. Nakamba. Nakamba. Zijn moeder is Nederlands, sterker nog, zijn moeder is Rotterdamse. En stond hier als jochie nog eens. Peter Hubala. Beetje flauw, maar ja. En als je er alle twee even fel ingaat, onder toezien, het oog van Boekel, dan gebeurt er niks. Mag het door. Toornstra. Nu dan, via Kuit. Mikel krijgt nog een duwtje, maar... Mikel. Wint van Bassa Sikoglu. No sé si, por ejemplo, sorprende no ver, sorprende ver, por ejemplo, a Locadia, ¿no? Que no era un jugador que lo estábamos viendo como titular y hoy sí entra en vez del Stein. Sí, sorprende sobre todo que el sustituido sea el Stein, porque yo creo que estaba jugando bastante bien tirado a la izquierda. La de Moscú en Liga de Campeones. Bueno, tampoco Magier está ofreciendo un nivel demasiado alto últimamente, ¿eh? Schärs ofrece mucha más experiencia. A ver en qué nivel físico está sobre todo. Ha empezado a dar minutos últimamente poco a poco, Cocu. Preciso de momento ambos equipos en estos primeros compases en un Philips Stadion que alberga uno de los últimos partidos de esta séptima jornada de la Liga Holandesa. De nuevo Bickel cayendo hacia el centro del campo. Van Eijden va a poner la pelota en juego
Bruma, a punto de complicarse la vida Soet. Ahora sí presiona el Nijmegen en la salida del balón del PSV Eindhoven. Mexicano, con Simon Poulsen. Tras de buscar a Luke de Jong, no le entendió el ariete. Pierde la pelota el PSV Eindhoven. Se gira Fur. Gana en corto, de nuevo Ritzmeier. Se abre para poner el centro. Muy atento la zaga del PSV Eindhoven. Vuelve a poner el balón en campo del conjunto local, el Nijmegen. Atacando desde la banda. Trata dos bicicletas, tres. Consigue zafar del defensor. Pudo haber falta. Saca la pelota Simon Poulsen. Bola arriba. No encuentra compañero. Proper de nuevo. Estaba en fuera de juego Luke de Jong, que ni siquiera hizo el amago de ir a por la pelota. Ritzmeier bajando el esférico. Tiene a su lado a Bickel. Hacia el balón, hacia el portugués. En banda Fur. Se desdobla también Kane. Es el lateral quien va a tener la posesión de la bola. Quiere centrarse. Le echa encima Arias, al que le hemos visto prodigarse bien poco. Narsing hacia el centro, no encuentra el regate, presiona con fuerza de Jong, pierde la pelota, sale Arias, el estadio, en este Fortín, que es el Philips Stadium, la pone el Estien, de puño saca la pelota, queda para Bruma, el disparo de Bruma cruzado, lo consigue sacar un defensa, de todas maneras se iba fuera. Bickel, con campo por delante, con velocidad del portugués, levanta la cabeza, ojo al fallo de la defensa, y quédate, Locadia. Jugada individual del extremo. Vuelve apoyándose con Proper. Charles, el que se ofrecía en corto. Vuelve a jugar Limbom, el autor de ese penalti. Se mide con Arias. La presión de Proper. Bickel, que pierde el esférico. Hendrix hacia el exterior. La entrada de Bickel. No señala nada el colegiado. Hendrix al suelo. Limbom atrás para Breinburg. Breinburg juega con Goya. Bickel. Bickel deja atrás a Proper, balón arriba para Fur, no llegado, se golpe en el tobillo y veremos a ver si puede afrontar los compromisos que le van a llevar a enfrentarse al CSKA de Moscú en Liga de Campeones y al Ajax de Ámsterdam la semana que viene. Limbom para Bickel. Bickel cambiando la orientación, no consigue robar el esférico. Estien. Fur por delante de Kane. Nuevo Fur el que tocaba la pelota. Muy bien Bickel ahora, tratando de hacerse con el esférico, pero finalmente es para Gastón Pereiro. No lo encuentran. Simon Poulsen trata de adornarse en exceso y eso lo aprovecha Limbom para hacerse con el esférico. Bickel cediendo para Breinburg. Breinburg rodeado por rivales, deja muy bien para que sea él el que saque el balón en largo y tratar de llamar a la suerte para que sus centrales recuperen la pelota. Bickel. Bickel apoyándose en Ford. Ford deja atrás para Kane. Error en la mano. Locadia consigue aguantar la pelota, despejando atrás. Estien presionando. Bueno, ahora Breinburg controlando la pelota. Deja para Bickel. Se mueve entre líneas. Santos con fuga del marco de este hombre, del portero islandés del Nijmegen. Presionando la salida del balón del conjunto visitante. Bickel deja para la incorporación de Kane. Se ha prodigado muy poquito en esta segunda mitad. Mucha pasividad y de los defensas. Sí que es verdad que el PSV Eindhoven, como tú bien decías, Guillermo, está acumulando muchos jugadores de ataque cerca del área rival. Pero a pesar de todo, el Nijmegen, que no era capaz de meter la pierna y recuperar. Que luego nada más que pensó en la portería. Fíjate, Guillermo, dónde está Ritzmeier. Bajando muchísimo para tratar de ser el que saca el balón jugado. Kane. Dos minutos.